Buenas noches, Marilú, Ana Gloria, Buenas noches. Ricardo, Cristian. Vamos a dar unos minutos más y arrancamos con la clase número 2. Hola, buenas noches. Buenas Perdón, no noches. tenía el micrófono. Ah, muy bien, Ana Gloria, no te preocupes. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces. Por ahí vi que muchos estuvieron practicando y vamos a continuar con la interfaz de la parte de Excel, ¿verdad? El día de ayer veíamos cómo poder interactuar un poco con la parte de las hojas. ¿Se recuerdan todo lo que es el libro? Es el archivo Excel y lo que se va creando son las hojas, ¿verdad? Dentro de las hojas vamos creando todos los contenidos que vamos a ir desarrollando. Ahí pudimos ver cómo cambiarle el nombre, cómo personalizarla con algún color, cómo duplicarlas tanto internamente en el libro como en el libro, como un libro que tenga paralelamente abierto. Otro punto que me va a interesar a ustedes aprender, que aprendan, más que todo como georreferencia, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Ustedes logran ver que, bueno, en todas las aplicaciones de Office, logran ver que tenemos una cinta de menú, donde cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, tenemos inicio, insertar, trazo, disposición de página. Este trazo es una innovación que tiene Excel, que es bastante buenísima porque creo que ya lo están como ambientando a la parte educativa, que está en las nuevas versiones, ¿verdad? Si no, ya vamos a ver cómo lo podemos activar. Entonces, el nombre inicial que tiene la cinta es el menú principal, ¿sí? Es el menú principal. Y si ustedes notan aquí abajo, logran ver como otro nombre que sería como el submenú. Entonces, por ejemplo, si yo les digo menú inicio, submenú estilos, dentro del submenú estilo tenemos formato condicional, dar formato como tabla. Estilo de celdas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a llamar, a los que se encuentran dentro del submenú, les vamos a llamar comandos o les vamos a llamar botones o subaplicaciones, no sé cómo le quieran llamar. Y muchas veces, muchos de ellos, esos comandos, tienen subcomandos. Por ejemplo, el formato condicional está dentro del submenú estilo, comando formato, y acá tiene unos subcomandos o subfunciones. Entonces, por ejemplo, para que tengamos una mejor referencia de cómo ubicarse en la herramienta que queremos tomar, hay que tomar esa dirección, ¿verdad? Comando datos, por ejemplo, subcomando ordenar, y luego tenemos los comandos, y dentro de los comandos podemos tener los subcomandos. ¿Me he explicado con esta parte? Sí. Solo son como contextualización de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Estamos bien por acá? Entonces, si yo quisiera llegar a este comando que se llama análisis de hipótesis, ¿quién me podría dar la ruta según como la hemos definido ahorita?
¿Quién me podría dar la referencia según cómo hemos llegado? ¿Cómo les he explicado? Perdón. ¿Alguien tiene una opinión? ¿Cómo puedo llegar a este botón que está acá, a este comando que se llama análisis de hipótesis? ¿Quién quisiera participar? ¿O lo elegimos dedocráticamente? El que usualmente elijo, el que no tiene cámara, pero ahí tienes, todos tienen la cámara. Así que veamos un caballero, entonces. Veamos, Ricardo. ¿Cuál es la indicación para llegar a este comando de acá, análisis de hipótesis, según la explicación que hemos tenido? Estás en mute, Ricardo. Hola, Luis. ¿Sí? Hola, hola. Hola, dime. ¿Me puede otra vez? Porque se me va el audio por momentos. Les preguntaba. Según la explicación que les estaba dando, ¿verdad? Que tenemos un menú principal, por ejemplo, el menú principal aquí es datos, y tenemos el submenú que, por ejemplo, podría ser tipo de datos, y dentro del submenú podemos encontrar comandos y subcomandos. Bajo esa ruta que les he dado, ¿cuál sería la ruta para llegar a análisis de hipótesis? A esta que tengo aquí señalada. Pues no, la verdad desconozco ahí. ¿Quién me podría dar un ejemplo de cómo llegar a esa ruta? ¿O no me he explicado lo que estoy tratando de mencionarles? La verdad es que no mucho le entiendo, profe. Ok, les decía que dentro de Excel tenemos la cinta de menús, ¿sí? Entonces, para que tengamos, digamos, una buena referencia, yo les decía, los nombres que aparecen arriba se llaman menús. Y los nombres que aparecen abajo se llaman submenús. Por ejemplo, este submenú, ¿cómo se llama? Menú El menú fuente, ¿verdad? Y dentro de los submenús tenemos los comandos o botones, que son todos estos que están acá, miren. Dependiendo del submenú que esté atacando. Y algunos comandos tienen algunos subcomandos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero llegar a este botón o a este comando que se llama combinar y centrar, ¿quién me podría dar la ruta para poder llegar? No sé si me explico ahora. El menú, ¿Pero cuál sería la ruta? el comando de alineación, Perdón, Elsie. el comando de alineación. Ok, en la alineación, esto que está acá, ¿qué es? Es el submenú, ¿verdad? Y el menú principal de esta cinta de submenú, ¿cuál es? Es inicio, Inicio, inicio. ¿verdad? Entonces la ruta sería comando inicio. Submenú, Submenú de alineación. alineación, botón o comando, combinar y centrar. ¿Lo captan ahora? Sí, entendido. Sí, hoy Perfecto. sí ya se entendió. Entonces hagamos hagamos otra prueba. ¿Cómo llego al comando administrador de nombres? Ahora sí, Ricardo. ¿Cómo llego a ese, Ricardo? Sería siempre por medio de inicio, así como dice, ¿verdad? No, porque mira, aquí lo tengo marcado. Mira, si tú notas, aquí tiene una rayita. Sería el comando, sería el menú ¿cuál? Menú fórmula, sí, Muy ¿verdad? bien, ajá. Fórmula y sería el comando administrador. Ah, no, perdón, comando nombres definidos. Muy bien. Y administrador de nombre, ¿verdad? Ajá. Repito, el de arriba es el menú. El de abajo es el submenú y los de adentro son los comandos.
Ah, perfecto, ahí sí, entendido. Muy bien. Ok, entonces cuando yo les diga, miren, váyanse a al menú fórmulas y o el menú datos y váyanse al submenú herramientas de datos, ya vamos a ir agarrando, digamos, por ahí la ruta para poder llegar rápido o podernos ubicar. Otro factor importante, voy a abrir una hoja, es el siguiente, vean. Ustedes han notado que arriba tenemos el alfabeto gringo, ¿verdad? Porque no aparece ni la ñ, ni la che, ni la doble l. Que yo creo que por lo menos la che y la doble l ya se extinguieron, ¿verdad? Creo que ya las eliminaron. Entonces, la de arriba es la nomenclatura para las columnas en letras mayúsculas. Y los que se encuentran acá son como la nomenclatura para las filas. Y las filas vienen dadas por los números naturales, ¿verdad? Ahora Excel yo creo que tiene un valor infinito de filas, ¿verdad? Es bien, o sea, si algún día ustedes llegan a utilizar más de un millón de, o por decirles algo, más de 10.000 datos dentro de Excel, ya no mejor usen Excel, sino que ocupen Power BI o pásense a una base de datos, porque ese archivo, cuando lo quieran abrir, solo en abrir se va a tardar como media hora, porque está demasiado grande. Entonces, estos son para cosas cotidianas, ¿verdad? Entonces, acá se lo voy a marcar. Miren, acá tengo una celda. La celda va a estar compuesta por la letra de la columna, en este caso tengo D, y el número de la fila. Es decir, en esta situación me encuentro en la celda D3. Me ubico columna, fila. ¿Sí? ¿Se logra ver cómo es la ubicación de una celda? Esas ubicaciones son las que ustedes les van a dar a las fórmulas que vamos a crear. Ya más adelantito, ya dentro de un momento, vamos a ver los tipos de cálculos que tenemos dentro de Excel, y hay una que se llama con celdas referenciadas, es decir, D3 más D2, por ejemplo. Entonces, lo que están diciendo es que van a tomar el dato que está digitado en D3 más el dato que está digitado en el D2. Si estamos haciendo una suma, por lógica son números, ¿verdad? No vamos a estar sumando texto. Entonces, esto es una ubicación de la celda. Voy a marcar acá, miren. Voy a marcar este tramo y me podrían decir qué celda es esta que está aquí, que estoy marcando. La voy a subir. ¿Qué celda es esta? F. F6. R6. F6. Completo, ¿verdad? Completo. F6. ¿Y esta celda que está acá? F19. F19, perfecto eso. Entonces vean lo que va a pasar. Vean lo que va a suceder. Acá tengo un rango de celdas en columna. ¿Sí? ¿Por qué en columna? Porque de aquí hasta acá tengo la misma columna, la columna F. Y cuando ustedes en las fórmulas los utilicen, lo van a trabajar de esta forma, ¿verdad? Le van a poner el nombre, le van a poner, vaya, cuando ustedes inicializan con el símbolo igual o inicializan una celda con el símbolo más, ustedes le están diciendo a Excel que se prepare porque le van a dar una fórmula o le van a dar una función. Entonces, cuando nosotros trabajemos fórmulas o funciones, y queramos seleccionar un rango de columna, de fila, o de un rango de celdas, lo vamos a trabajar de esta forma. Miren, entre paréntesis, F6, dos puntos, F19. Entonces, este rango que le estoy dando acá, aquí va a ir, antes de eso va a ir una función o va a ir un nombre, ¿verdad? Ahorita no se preocupen por eso. Pero digamos que la sintaxis para poder definir
ahorita lo que tenemos un rango como columna viene dada por la celda inicial que hemos seleccionado, dos puntos, si se les olvida el dos puntos, ya no es un rango, F19. ¿Sí? ¿Me explico con eso? Quiere decir que de la F20 ya no lo reconociera Excel. Ya, digamos que si vos le aplicas alguna función por acá, él solo va a trabajar en este rango de acá. El F20 ya no. ¿Sí? Entonces aquí dos puntos. Aquí tengo una referencia de celdas a nivel de columna, donde la sintaxis es envolverlo en un paréntesis y marco la primera fila que voy a cubrir con ese rango, dos puntos, y la última, perdón, la primera celda, ¿verdad? Dos puntos, y la última celda que yo quiero seleccionar para ese rango. Les voy a poner un ejemplo más claro. Imaginémonos que yo acá tengo una serie de números. Por ejemplo, lo voy a crear rapidito. Ahorita no se preocupen por esto, pero solo para que se les quede más claro. Yo tengo una serie de números de esta forma. Y yo quisiera sumar todos estos números, todos estos se llaman factoriales, ¿verdad? Yo ocupo la función suma y quiero hacer una suma en ese rango. ¿Cuál es el rango de esa columna? F16, dos puntos, F19. Y le doy F6, perdón, ¿verdad? F6, F19. Vean acá, miren, no me voy a perder por el número que está aquí, sino que por el número que está acá. Entonces, aquí dice, miren, este igual le está diciendo que voy a crear una fórmula o una función. Este es el nombre de la función y este es el rango de la columna que le quiero que haga esa función. Para eso va a servir esos rangos. Le doy enter y dice que estos números suman 105. ¿Logran ver la aplicación? Sí. Lo mismo ocurre con la celda, miren. Vean bien, la característica es que en este caso solo estoy seleccionando una columna y la característica acá es que estoy seleccionando una fila. ¿Qué celda es esto, jovencitos y jovencitas? La I6. ¿Y esta? Es la O6. Perfecto. O6. Entonces, acá tengo una referencia, un rango de celdas, pero en filas. ¿Sí? En filas. ¿Cómo hago para representar ese rango de filas? Ya con la sintaxis que tenemos como la columna. ¿Cómo lo represento? ¿O cómo es la sintaxis de ese rango? Igual. ¿Cómo es? ¿Que uno tome la palabra o una? Sería paréntesis y seis, dos puntos, o seis. Perfecto, Isabelita, perfecto. Vean, este es el rango, ¿verdad? I6, dos puntos, o seis. Aquí estoy hablando de un rango de filas. Nuevamente, ¿verdad? Que si yo ocupo alguna función, pues voy a tomar ese rango de acá. Ahora vean esto. Voy a seleccionar desde la celda I9, vean, y voy a marcar filas y columnas. Lo voy a marcar para que tengan una idea, tengan una visualización gráfica. Y la última celda que yo tengo seleccionada es la O19. O19. Entonces esto es un rango de celdas. Rango de celdas incluye filas y columnas. Entonces, su sintaxis va a ser, la primera celda que seleccioné fue I9, dos puntos, y la última celda que he seleccionado es O19. ¿Lo logra ver, Stephanie? ¿La veo molesta? ¿Se logra ver? Muy bien. Ok. Así como que no le entiendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá es un punto importante, repito, ¿verdad? Y hago la sintaxis. Esta es la referencia de una celda
es una letra y un número que indica la ubicación de una columna y la ubicación de una fila. Una referencia a columnas, la característica es que trae una misma columna. Si ustedes notan, está F6, F19. ¿Cuál columna es? La F. Una referencia de celdas, de filas, es que trae la misma fila en todo el rango, o sea, de I6 a O6. Las columnas cambian, pero la fila se mantiene. Y una referencia de, digamos, de un rango de celdas es que incluye filas y columnas. Para marcar eso, marco la primera celda del rango y la última celda del rango. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Les voy a mandar ahorita el archivo. De la sesión del día de ahora, ¿verdad? Solo déjenme validar algo. Voy a cerrar esta hoja porque ya no la necesito y les mando bien, aquí está entonces. Les mando la encuesta y les mando las hojas para que la puedan abrir. Me validan cuando la tengan descargada, por favor. En el correo o al en WhatsApp, el grupo. Al WhatsApp del grupo. Todo lo voy a mandar al WhatsApp. Dice que se está dando una tendencia con los jóvenes, bueno, creo que también los adultos mayores también, entre la discusión entre el WhatsApp y el correo. El WhatsApp es más eficiente para comunicarnos, ¿verdad? Y ahora que hay WhatsApp web, más fácil para descargar la información. Pero el problema es que no queda como un archivo guardado, una trazabilidad, porque cuando venimos a sentir, han mandado una infinidad de fotos, archivos, y cuando querés buscar algo, no le encontrás. Entonces yo tengo conflicto porque yo le digo a la gente, sí, está bien que me lo mandes por WhatsApp para agilizar la información, pero siempre mandámelo por correo, porque el día que se pierde ese archivo, o necesitamos ese archivo, te vas a dar cuenta que no lo vamos a encontrar. Y ahí viene el dilema, la gente, no, me queda mucho tiempo, que no sé qué. Entonces, el día que se les pierde, que necesitemos el archivo, no vayan a estar quejándose, ¿verdad? Entonces, está ese dilema que se está dando contra el WhatsApp y el correo. Bien, ¿ha logrado descargar la hoja? No, creo que lo mandé al otro grupo, ¿verdad? No me ha caído nada. Sí, claro. Sí, porque no nos cae. Sí, es que tengo otro grupo y se lo copié a ellos, permítanme.
Bueno, aquí está la encuesta. Y ahora sí, aquí está el archivo. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Bien, ya tengo 8. Vean. Vamos a trabajar con la hoja que dice sesión 02.2. Y nos vamos a ir al abuso de las fórmulas básicas. Pareciera absurdo, pero no lo es. Pero hay que identificar los símbolos que se utilizan en las operaciones básicas cuando usamos Excel. Por ejemplo, para sumar, sabemos que el símbolo a utilizar va a ser el signo más, ¿verdad? Tal como lo hacemos en el cuaderno, como lo hacemos en las calculadoras. Para restar, va a ser el guión medio. Lo van a encontrar en la barrita del teclado numérico. O lo van a encontrar con Shift y una tecla que está casi a la final, bueno, casi arriba de la barra espaciadora. La multiplicación, cuando la hacemos en papel o la hacemos en una calculadora, ¿cuál es el símbolo de la multiplicación? Cuando la hacemos en papel o en una calculadora. Asterisco. ¿En la calculadora? ¿Ese es el símbolo? Es una X, ¿verdad? Sí. En el Excel vamos a ocupar el asterisco. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y en la división, ¿cuál es el símbolo que ocupamos en la matemática, en la división? La flecha. El divisor. En matemáticas, el divisor. Sí, ¿verdad? Ocupamos como alguien dijo el nombre ahí, ¿quién lo mencionó? El nombre de ese La símbolo. fleca. La ¿Perdón? fleca. La fleca. La fleca es en Excel, pero yo les digo en matemáticas, ¿cuál es el símbolo que ocupamos? El símbolo es divisor. Divisor, ¿verdad? ¿Qué es el simbolito? O sea, en la calculadora ocupamos este, ¿verdad? Aquí ocupamos el por, aquí ocupamos el menos y aquí ocupamos el más. Pero en Excel vamos a ocupar esto, ¿vean? El símbolo más, el menos, el asterisco y la fleca, o en todo caso, el slash. Ahí tiene comillas, ¿verdad? Pero no le hagan caso a las comillas porque no me deja escribir la fleca. No sé por qué razón lo toma como un carácter especial y no me deja escribirlo. Bien. Entonces, dentro de Excel, por lo menos yo identifico tres tipos de cálculos. ¿Sí? Tres tipos de cálculos. Pónganme atención a esto ahorita. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una mini tabla donde tengo el valor 1 y el valor 2. Y vamos a hacer la sumatoria de estos dos valores, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera encontrar la suma de 15 más 5, existe el primer tipo de cálculo. Miren, el primer tipo de cálculo se llama dentro de la celda. ¿Cuál es? Cuando tú inicializas con el símbolo igual, le estás diciendo a Excel que baja hacer una fórmula. Pero baja, ahí digitamos el número 15 más el número 5. Eso es como que fuera una calculadora, como que fuera una calculadora. ¿Por qué? Porque yo estoy digitando los datos directamente en el Excel y me da un resultado, ¿verdad? Me da 20, porque sabemos que mentalmente 15 más 5 es 20. Pero si en un momento dado le digo, no, fíjate que no era 5, sino que era 10. Si ustedes notan, mentalmente da 25, pero la fórmula no cambió. ¿Por qué? Porque adentro de la celda tenemos 15 más 5.
Si yo quiero corregir ese dato, me tengo que meter adentro de la celda y en vez del 5 ponerle 10. ¿Cómo ingreso adentro de la celda? Tengo tres formas. Miren, la primera forma, doble clic en la celda. Cuando le doy doble clic, la celda se apertura y me deja escribir. Porque vaya, si yo quiero cambiar acá y escribo 5, me borra el dato, me borra la información, ¿verdad? Pero si yo quiero corregir algo que está digitado en la celda, le doy doble clic y ahí me apertura los datos que están dentro de la celda. Borro el 5 y le doy el 10. ¿Me he explicado con eso? ¿Se ha logrado ver con el doble clic? Sí, creo que sí. Bien. La segunda forma. Le doy al teclado F2. Aplico F2 y me vuelve a aperturar la celda para poder escribir de manera detallada, para poder digitar, perdón. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es, ¿logran ver lo que aparece acá? Aquí arriba donde estoy señalando con el mouse. Eso sí. Se llama barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, vean, aquí dice, miren. Barra de fórmulas, dice. En la fórmula es donde se van a ir a donde se va a venir a alojar todo lo que digitamos en las celdas. Aquí me dice, miren, que estoy en la celda N99, aquí arriba. ¿Sí? Y que dentro de esta celda se encuentra una fórmula que es los valores numéricos de 15 más 10. Entonces aquí le doy clic, ya puedo corregir, miren, puedo corregir. ¿Se ha logrado ver la fórmula de este cálculo? Ok, eso se llama, como les digo, cálculo dentro de la celda, ¿sí? Cálculo dentro de la celda. Vamos ahora a cálculos referenciados con celdas. Vuelvo y digito, ¿verdad? 15 en el primer valor y 5 en el segundo. Voy a hacer una fórmula, le doy igual. Y en vez de colocarle los valores 15 más 5, le voy a colocar la ubicación de la celda. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué celda es esta que tengo acá? ¿Dónde está en el 15? ¿Dónde está este 15 aquí segundo? ¿Qué celda es? L101. L101. Le voy a dar clic o lo voy a digitar manualmente. L101. Aquí lo voy a hacer de las dos formas. Le voy a dar clic a la L101. Si ustedes notan, se me resalta o me ilumina ahí, ¿verdad? Le pongo el símbolo más y aquí lo voy a hacer manual, ¿verdad? M101. ¿Qué está diciendo ahí Excel? Me está diciendo, tú me estás creando una fórmula referenciada con celdas, de tal manera que yo Excel voy a sumar los valores que están en la celda L101 y en la celda M101. Eso es lo que trata de explicar, eso es lo que se debe de comprender con esa fórmula. Le doy Enter y en realidad está ocurriendo eso, ¿verdad? Suma 15 más 5 para darme un resultado de 20. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que si yo en dado caso quiero cambiar el valor en esos dos datos, ¿verdad? Solo digito el valor a cambiar. Y como está referenciado con los datos que están en las celdas, se cambia automáticamente el resultado de la celda. ¿Se ha logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Cuando yo sumo dos celdas, es como, ya van a ver, la mínima expresión es la vinculación, ¿verdad? Pero cuando yo sumo dos celdas, ya estoy creando fórmulas, ¿sí? Ya estamos creando fórmulas del tipo básico. La mínima expresión de una fórmula es la vinculación. Imaginémonos, por eso que lo he pintado aquí como color mostaza. Imaginémonos que yo en esta celda que tengo acá, que es la L113, le voy a poner aquí L113, imaginemos eso.
Si yo, la L113 va a ser la que está aquí, ¿verdad? Es esta de aquí. O sea, aquí arriba le he puesto como el título, es esta que está aquí. Entonces, en la L113 yo quiero que aparezca este valor. O sea, que aparte que aparece aquí, quiero que aparezca acá. Por alguna razón yo lo necesito. Entonces voy a hacer una vinculación. ¿Cómo hago la vinculación? Le doy igual. Y le doy clic o digito el valor N o la celda N101. ¿Qué está haciendo ahí? Lo que está haciendo es lo siguiente. Que Excel o esa celda va a recibir el valor que se encuentra en N101, que actualmente es 25, pero que también ese 25 es el resultado de la celda L101 más M101. Le doy Enter y vean lo que ocurre. Acá tengo el valor como una copia de esto, ¿verdad? 25. Si yo cambio aquí los datos, 18, por ejemplo, cambia tanto a la derecha como en la celda que la he vinculado. ¿Lo vieron? Esto se llama vinculación de un dato dentro del mismo libro. O sea, el dato se encuentra en esa misma hoja. Pero si yo quiero jalar un dato de otra hoja o incluso de otro libro, perdón, esta se llama vinculación dentro de la misma hoja. Si yo quiero un dato de otra hoja o de un o de, incluso de una hoja de otro libro, lo puedo hacer. Voy a colocar aquí otro color. Y me voy a ir a la siguiente hoja. Y digamos que quiero jalar este color que está acá. Voy a hacer lo mismo, voy a borrar acá, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo y le voy a poner igual. Con el mouse me voy a dirigir a la siguiente hoja. Le voy a dar clic al dato que yo quiero que se vincule allá, ¿verdad? Y le doy Enter. Entonces, ¿qué está recibiendo aquí? Está recibiendo que esta celda, ¿qué está sucediendo? Que esta celda está recibiendo el valor que se encuentra en esta hoja de acá. O sea, en otra hoja dentro del mismo libro, ¿verdad? Pero lo que quiero que comprendan es esto. Miren, pónganme atención. Lo que quiero que comprendan es esto. Se lo voy a agrandar. Cuando yo le doy F2, me tira la vinculación, ¿verdad? Me tira la fórmula. Oigan bien. Coloca el símbolo igual, que ya comprendimos que esto es, digamos, que le estoy indicando que estoy haciendo una fórmula. Luego me copia, solo con haberle dado clic, copió el nombre de la hoja donde estoy capturando el dato. Si ustedes notan aquí, la hoja se llama sesión con acento 2.3 y el signo de admiración. Eso es como la dirección de donde está tomando el dato. Sesión 2.3 y el signo de admiración. Y luego dice que está tomando de esa hoja el valor que está en la celda M19. Tengan cuidado acá porque si ustedes escriben, por ejemplo, sesión sin acento, por ejemplo, vamos a ver si le escribo acá sin acento y le doy Enter. Miren, me tira me abre como una ventana porque quiere que vaya a buscar la ubicación de ese dato, porque la referencia que le he dado es incorrecta. ¿Por qué? Porque sencillamente le cambié la palabra sesión sin acento. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que capturemos exactamente el nombre de la hoja. ¿Han logrado ver esa parte? ¿Tienen alguna duda? O sea que siempre tiene que llevar las páginas, digamos, ese acento. ¿Llevar cómo, Francisco? Tienen que llevar el acento. Si el nombre de la página lo lleva, usted lo tenés que poner. Si el nombre de la página no lo lleva, o sea, tenés que poner exactamente el nombre que aparece en la página. Por decirte algo, si escribiéramos sesión con C, así ponéselo. Porque aunque esté mal escrito, el que lo inventó, el que lo creó, lo escribió mal, pero si vos se lo cambiaste, va a dar error. Ahí después le decís, mira, corregí esto porque está dando error, ¿verdad? Pero tienen que escribir tal como aparece, como han nombrado la hoja. Por eso que las hojas,
Vaya, por ejemplo, esto que dice aquí, miren, ejercicio solución. Este es un nombre demasiado grande. Porque cuando ustedes están formulando, hay que escribir todo eso, ejercicio, guión medio, solución con acento. O sea, traten de poner nombres fáciles y cortos. Una, por ejemplo, yo porque tengo que llevar la mano la didáctica y la pedagogía, ¿verdad? Pero probablemente esta hoja, si ya estamos trabajando, se podría llamar solo EJ. Y vos sabés que eso significa ejercicios de solución, perdón. Perdón, ¿verdad? Ejercicios de solución. Pero yo por la forma didáctica tengo que ponerle todos esos nombres, ¿verdad? Ejercicio. Pero cuando digamos, efectúo alguna tabla, le pongo nombre sencillo, ¿verdad? Le pongo nombre sencillo. ¿Se ha comprendido hasta acá? Cindy, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. O sea que esto se puede usar de libro a libro, no solo en el mismo libro. Lo que hemos hecho aquí, Cindy, es una referencia de una misma hoja dentro de un mismo libro. Sí. Y de una hoja a otra hoja, pero siempre en el mismo libro. Ajá. Pero sí se puede. A otro libro. A otro libro. Ah, sí se puede, pero la única, lo voy a probar. No me gusta hacerlo esto porque los abrumo un poquito, pero que ya que te nació la duda, voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a abrir una hoja. La voy a guardar. Recuérdense, cada vez que creen una hoja, lo primero que tienen que hacer es guardarla, ¿verdad? La voy a guardar en el escritorio. Sí, la voy a guardar en el escritorio. Le voy a poner ejercicio 1. Y digamos que acá voy a escribir tu nombre, Cindy. Cindy de Artiga, por ejemplo. Y yo quiero jalar tu nombre a la otra hoja que tengo aquí. Aquí. Entonces le doy igual. Me voy al otro libro. Le doy clic. Mira la sintaxis, logra verla, ya la vamos a ver. Sí, y le doy sí, enter. Sí, sí. Y le doy enter, te lo voy a agrandar para que puedas ver. Ah. Le doy F2 y la sintaxis ahora cambia. Está entre corchetes el nombre del libro, ejercicio espacio 1.xlsx, que es la extensión, hoja 1, o sea, hoja 1 es esto, ¿verdad? Esto sí. Que está aquí. Y el signo de admiración que te encierra, ¿verdad? Y está ahí, y dice que está tomando el valor de D4. Pero cuando yo cierro esta hoja, o sea, cierro la hoja nueva que creé, acá la voy a volver a cerrar. Voy a cerrar las dos, ¿verdad? La voy a cerrar. Y voy a volver a abrir la que estoy trabajando. Aquí me da un error, mira. Me dice que si logras verla, aquí mira, logras ver la dirección, se amplía. Porque tengo cerrado el archivo, lo tengo cerrado. O sea que tenés que tenerlo siempre juntos. O sea que si tú me lo mandas por correo o me lo mandas en una memoria, tenés que juntar los dos. Ah, ya, ajá. Cabal, ahí sí está. Ajá. Ya le entendí. Porque si solo me mandas este, me va a decir, esta dirección no la encuentro, Excel me va a decir. Entonces siempre tenés que andar cargando los dos. Ya, hoy sí. Pero, gracias. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien, ya para terminar, vean, por ejemplo, me voy a ir a esta tabla que está acá. Vamos a ver los tipos de vistas, porque mañana vamos a aprender a configurar una página dentro de Excel para que la puedan imprimir. Miren, oigan bien lo que les voy a decir. Anótenlo si de ser posible. Cada vez que ustedes creen una tabla, procuren visionar que esta tabla, la tabla que están creando, les quepa por lo menos en el ancho de una hoja de papel bond tamaño carta. O sea, lo que tendrían que anotar es visionarme que mi tabla me quepa en una hoja de papel bond. Si esa tabla, por X o Y razón, digamos que aquí solo tengo 5 alumnos, ¿verdad? Pero yo tuviera unos 45 alumnos. Y no me cabe en el largo de la hoja. O sea, que se me pasa otra hoja, ¿verdad? No importa que se le pase la otra hoja, pero lo que debe usted aprovechar es que
le quede ordenado esa tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes han notado que cuando yo escribo algo, vean, voy a escribir curso intermedio de Excel, no, curso básico acá, ¿verdad? Curso básico de Excel inglés corporativo. Vean lo que ocurre. El nombre es demasiado largo. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues lo arrastro y ya me queda aquí la celda, ¿verdad? Pero ustedes deben de procurar jugar con la altura de la celda. ¿Sí? Con la altura de la celda más que con el ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes deben de procurar ocupar el alto de Excel para que les quepa en el ancho de una hoja tamaño carta de manera vertical o de manera horizontal. Entonces acá lo que tenemos que ir haciendo es que las columnas se vayan haciendo más angostas para que lo ancho no se salga. Porque si imagínense, yo tengo una tabla como esta que aparece acá. Sí, que aparece acá, vean. Digamos que tuviera así, miren. La tuviera así. Esta está, o sea, la tabla se ha extendido a lo ancho. Cuando yo la imprima va a quedar tipo cartel, o sea, la tengo que estar pegando. La tengo que imprimir, recortarla y pegarla con tape o con pega, ¿verdad? Entonces procuremos que los datos me queden a lo ancho. Para eso les voy a dar el primer tips. Por ejemplo, voy a volver a copiar esta celda y la voy a pegar acá. Ya con simple inspección vemos que no me cabe. Entonces váyanse al inicio, aquí al submenú alineación y donde dice ajustar texto, le dan clic y acá me queda como activado, ¿verdad? Aquí no se ve la diferencia todavía, pero si la comienzo a manipular, perdón, acá tiene que ser, acá está, tienen que seleccionar la celda, ¿verdad? Le doy clic y vean lo que ha hecho. El texto se ha alineado en la altura de la celda. ¿Lo han visto? Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es que la hoja se va a comenzar a ensanchar, pero de arriba hacia abajo. Porque yo no, o sea, yo debo de evitar que se haga, que la tabla se haga, o sea, que no crezca a los lados, ¿verdad? Sino que crezca en altura. Así como le dicen a uno, qué alto te veo, pero de los lados le dicen a uno, porque ya engordó unas 10 libras cuando lo vuelven a ver. Entonces traten de que no se ensanche a los lados, sino que se ensanche en la altura o que crezca en altura. Esto nos va a hacer ganar espacio para poderlo configurar y este dato que les estoy dando nos va a servir para mañana. Sí, nos va a servir para mañana. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, por ejemplo, vean, acá tengo una tabla, miren, ahorita logran ver esta imagen que tengo aquí a la parte inferior derecha, que dice normal. Ok, ahí estoy en la vista normal, o sea, la vista normal es que tengo un mar de celdas en el cual yo puedo seguir trabajando, ¿verdad? Puedo seguir interactuando. Pero si yo quiero saber cuántas columnas de estas están quedando dentro de una hoja, y aquí donde dice, miren, en el menú, en el mío se llama disposición de páginas, aquí me está diciendo que estoy ocupando una hoja tamaño carta, o sea, similar a la que tengo aquí en mi mano, la que se logra ver acá. Quiero ver. Se la come el fondo de verde. Entonces, esta hoja es tamaño carta, ¿verdad? Si yo quiero saber si se encuentra horizontal o se encuentra vertical, me voy a la orientación
Y por el momento la tengo de manera horizontal, o sea, la tengo así. Pero yo quiero saber cuántas filas están cayendo o cuántas columnas están cayendo dentro del horizontal. Me puedo ir a la vista que dice acá, la parte derecha, que se llama diseño de página. Y aquí me logra dar una vista, vean. Con control, teniendo presionado control y el scroll del mouse, ustedes aumentan o disminuyen el zoom. Es como que ocuparan esta barra de aquí, miren. Esta barra de aquí abajo. Entonces, con control y el scroll, aumentan o disminuyen. Entonces, me está diciendo que por lo menos en la página 1, está llegando hasta esta columna. Tengo el encabezado. Tengo el margen derecho y el margen izquierdo. Y estoy consumiendo aproximadamente 2, 4, 6, como 8 páginas, ¿verdad? Incluyendo estas, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 12 páginas estoy imprimiendo acá. Si quieren corroborar, le voy a dar vista previa, creo que eso sí lo conocen, ¿verdad? Y aquí me dice que tengo 12 páginas, miren. O sea, como que estoy viendo la tabla, estoy viendo esa vista previa, pero dentro del mismo Excel, ¿verdad? Aquí podemos ponerle un nombre. Miren, en el encabezado le voy a poner curso básico. Básico de Excel. Y curso básico de Excel. Entonces, si le doy vista previa, aquí me aparece, miren, curso básico de Excel. Aquí lo pueden ver. Digamos que este es como la vista previa del Excel. Entonces nosotros lo que debemos de lograr es que esta tabla se logre configurar en lo ancho de la parte horizontal. O sea, que quepa, ¿verdad? Todo lo que queramos ver, que quepa ahí y podamos irlo tirando todo hacia abajo. Y por último, tengo la última vista que se llama vista previa con salto de página. Ustedes logran ver unas líneas azules aquí. Está una punteada. Y están unas azules ya macizas. Estas líneas me sirven para configurar de una manera rápida. Vean, si yo no quiero que la columna 66 quede en la primera caja, en la primera hoja, perdón. Solo lo arrastro, ¿vean? Y ahora el margen me ha quedado hasta ahí. Pero no se lo recomiendo mucho, porque digamos que si ustedes tienen prisa para configurar el archivo, háganlo. Pero cuando uno quiere regresar a un estado original, cuesta. Y el problema es que después, cuando uno comienza a crear un montón de hojas, se desconfigura, ¿verdad? Se desconfigura. Esta línea maciza me dice que todavía, esta línea maciza me está indicando que todavía tengo espacio para seguir agrandando la hoja, la tabla, en el aspecto de que me cabe más, o sea, todavía me sigue, me tiene capacidad, vean, la hoja tiene este espacio todavía para seguirle metiendo columnas, esa línea maciza. Ya van a ver cuando la muevo. Si la muevo a la derecha, se transforma, vamos a ver, acá no les digo, miren que no regresa a su estado original. Ok, aquí ya se me desconfiguró, pero esta tabla punteada, esta punteada significa que ya está cabal en su extremo. O sea, no la, si la agrando, lo que va a suceder es que se va a reducir el tamaño de la tabla o se va a salir a otra hoja. ¿Sí? ¿Me explico con eso? Sí. Perfecto. Bien. Y lo otro que falta, ahorita solo se los voy a dar así como sintaxis. Ya dentro de las clases que vamos a dar, vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Y mañana vamos a aprender a configurar una página que me quede dentro de un orden, de una manera ordenada. Y para eso, vamos, recuérdense la herramienta del comando ajustar texto y de las vistas que tenemos acá.
Entonces lo otro es la referencia absoluta y la referencia relativa. La referencia absoluta, más que comprenderla ahorita, apréndanse la sintaxis. Por ejemplo, una referencia absoluta tiene un símbolo de dólar antes de la columna y un símbolo de dólar antes del número. Esto significa que es una referencia absoluta de la celda. ¿Sí? De una celda en sí. Que solo tenga un símbolo de dólar antes de la letra es una referencia absoluta solo de la columna. Y el que tenga en el número es la referencia absoluta de una fila. Para que me explique mejor, imaginémonos el siguiente detalle. Yo voy a sacar aquí el total. Y quiero sacar sobre esta columna, ¿verdad? Quiero sacar aquí el valor porcentual. ¿Cómo calculo el valor porcentual, jóvenes? ¿Se recuerdan de esa fórmula en estadística 1? ¿En la universidad, en el colegio, en el kinder? El valor porcentual es dividir cada número entre el total, ¿verdad? 7 entre 13, 1 entre 13, 2 entre 13 y 3 entre 13. Les pregunto, oigan bien, escuchen bien la pregunta. ¿La fórmula es igual para cada celda? ¿Sí o no? 7 entre 13, 1 entre 13. O sea, ¿la forma de calcularlo es igual, sí o no? Sí, la forma de calcularlo, sí. Perfecto, Mayra, perfecto. Siempre va a ser el número de que tengo a calcular entre 13, ¿verdad? Entre el otro 13 número, para entre... todos. Perfecto. Uh-huh. Les pregunto nuevamente, la segunda pregunta. De esa fórmula, ¿cuál dato se vuelve común para cada una de las celdas? M80. M80. M78, ¿quieres decir? M79. Quiero 70. Ver, M78, sí. Perfecto. En pocas palabras, el 13 es común para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si yo hago una división, me voy a entrar aquí a la fórmula que no lo conozca, lo divido entre 13. Entonces, ¿qué está haciendo? M74 entre M78. Signo de dólar, para que no se mueva. Ahorita, Mayrita, ahorita. Le doy enter, ¿verdad? Aquí no se preocupen porque no le he pasado a porcentaje. Ya les voy a explicar eso más adelante. Entonces, lo que hacemos nosotros es arrastrar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? De M74 entre M78 se saltó a M75 y a M79, o sea, se fue para acá. ¿Me favorece que de M74 se haya brincado a M75? ¿Me favorece en esa resolución? Sí. Sí, ¿verdad? Porque este dato que está aquí me interesa. ¿Pero me favorece que de M78 se haya pasado para M79? No. No, ¿verdad? Esto que ha hecho Excel de pasarse de M74 a M75 es lo que se le llama referencia relativa. Aquí ha hecho un brinco. Si yo lo arrastro hacia abajo, ha hecho un brinco de la fila 70 y pico a la fila siguiente. Si yo me corro a la derecha, va a brincar de una columna a otra columna. Por ejemplo, vean, si yo pongo aquí que este, voy a vincular, ¿verdad? Que esta columna, esta fila, esta celda, agarre el valor de P74, y si yo lo tomo de la puntita que le aparece aquí, el puntito, ¿verdad? Y lo arrastro a la derecha, se brincó de la P74 a la Q74. Ese es un brinco de columna y este es un brinco de celda. Se llama referencia relativa. ¿Me van captándose ahí? ¿Se ha comprendido el concepto de referencia relativa? Ahora veamos el concepto de referencia absoluta. Yo no quiero que se brinque de M78. Yo quiero que para cada una de las celdas se mantenga fija ese valor o esa celda. ¿Cómo lo hago? De dos formas, ¿verdad? Llego al mismo resultado. O digito, me voy a la barra de fórmulas, digito un símbolo de dólar antes de la M y un símbolo de dólar antes del 78, o sencillamente me posiciono cerca de, ya sea de la columna o de la fila, y le doy F4. Y vean, me ha colocado el símbolo de dólar extremo. O sea, ha creado una referencia absoluta en columna.
Le doy enter y al momento de arrastrarlo, vean, cuando lo arrastro, siempre hace M74 entre M78, M75 entre M78. O sea, ha dejado fija la M78. ¿Con qué? Con una referencia absoluta. Okay. ¿Se ha comprendido la referencia absoluta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, Cindy. No, entendido. Perfecto. Ahí queda pendiente la referencia para columna y la referencia para fila. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una clase solo para eso, ¿sí? Y es más, yo hago preámbulos todavía para que vayan agarrando la información de varios lados, ¿verdad? Con esto estamos llegando a la interfaz de Excel. Les digo, les recomiendo que lean los contenidos que están en la plataforma, en la sesión 2, en la sesión 1, sección 1, tema 2. Ahí les hablo un poco de cómo moverse en Excel con el teclado. Léanlo, les va a servir mucho para que tengan una utilidad. Por ejemplo, estarse cambiando con la tecla Alt y Tab. Vean, aquí me estoy cambiando Alt y Tab, me estoy cambiando de ventana a ventana. Miren, esto a mí me facilita, porque si yo tengo dos archivos, por ejemplo, estoy viendo un dato acá y estoy jalando datos de otra hoja, me cambio, lo veo, lo pego, lo veo, lo copio, lo veo, lo digito. Entonces lean esa sección porque les va a servir mucho. Mañana, bueno, mañana es sábado, lunes, vamos a configurar una hoja para que puedan imprimir tablas y les queden así bien presentables, ¿verdad? Presentables y agradables. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Sí. Todo está entendido. Perfecto. Ya les voy a mandar por ahí el video por si lo quieren ver. Nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Luis. Buenas noches. Gracias.